como dice el dicho. Ajá. ¡Ey! ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué no dejas de escuchar mis cosas, animal? ¿Por qué no entiendes? No le grites a tu hermano. No le estoy gritando. ¿Qué tienes ahí? Nada. Dámelo. Dímelo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Julio, ¿de dónde las sacaste? ¿Quién te las vendió? Nadie me las vendió. ¿Cómo nadie te las va a vender? No, ya, nada. Dame el celular. No. ¿Cómo que no? Borra las fotos ya. Es mío. ¡Cállate! ¡Dame el celular! A ver, Julio, deja tu hermano, por favor, ya. ¡No pasa nada! ¡Dame el celular! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Julio, ya! ¡Escucha! Escúchalo, Roberto. Están enloqueciendo y tienen 2 días que salieron de vacaciones. Y tú no los quieres llevar a pasear. Pero ¿sabes qué? Si tú no quieres llevarlos o no puedes o no sé, yo me voy con ellos. ¡No podemos! Ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Qué estás diciendo? La casa de Ixtapa ya no está. ¡No existe! ¿Qué? Estamos quebrados, Coti. Ya tendí mi cama y arreglé mis cosas. Lleva la ropa al cuarto de lavado. Llévala. Mamá, ¿pero por qué ya no va a venir una señora para que nos ayude? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no, porque no hay dinero para que venga una señora. No hay dinero. Y ahora, vete. No me quites el tiempo. Lleva la ropa. Mamá. ¿Ahora qué quieres? Es que quiero saber una cosa. Pero mi papá no me contesta porque está encerrado en el estudio. Y Julio tampoco, y además salió con Miriam. ¿Qué necesitas? ¿Es cierto que mi papá vendió la casa de Ixtapa? ¿Y qué significa quebrados? Quebrados es como los números o cuando chocas o te caes y se te quiebran los huesos. Sí, Oscar, son las dos cosas, pero no nada más es eso. Se quiebran los números, se quiebra el dinero, desaparece. Y se te queda el cuerpo quebrado. Y también el alma. Susulento. Ay, no me pegues, que estoy buscando una palabra. Sí, pero este es mi libro. Y sabes que tienes prohibido tocarlos. Dame eso. ¡Ey, dámelo! ¡Ey, qué! ¡Por favor! ¡Ay, ya! ¡Cállate! Te dejo mi sándwich si me dejas buscar una palabra que dijo mi mamá y que no entendí. ¿Qué palabra? Seguro. ¿No sabes lo que quiere decir seguro? No. No, pues con razón estás tan mal en la escuela, bruto. Ándale, síguele y no te digo lo que me dijo mi papá de la casa de Ixtapa y por qué la vendió. Ah, y de paso, también te informo que vendió tu coche. ¿Qué pasó con mi coche? Lo vendió para pagar las deudas que no le alcanzaron. Y mi mamá se puso como tarántula y dijo quién sabe qué cosas del seguro de la fábrica. ¿Qué es? Bueno, el seguro es un dinero que pagas para que te paguen los daños si es que la fábrica explota, se incendia, le cae un rayo encima, se inunda, pierdes telas, maquinaria o... Pero cuéntame, ¿qué pasó? Pues no sé, pero mi papá dijo otra cosa que no entendí y mi mamá pegó unos gritos horrorosos. ¡Ah, desgraciado! ¡Yo te mato, te mato! Oye, ¿me das mi sándwich? No. ¿No crees que tengo el derecho de saber qué es lo que está pasando? Sí. Bueno, entonces díganme. En una de esas te puedo ayudar. Mi amor, tienes que entender algo. No tiene la culpa de todo. Tu papá, él es un hombre bueno, honesto, honrado, pero es esta maldita crisis que nos ha tocado a todos. Crisis, esta crisis que estamos viviendo y que no podemos seguir así. Ok. Bueno, ¿hay algo que hacer? No sé. Bueno, no sé, no le entendí a Oscar, pero ¿lo escuché decir algo del seguro de la fábrica? Sí, no, pero fue una tontería que se me ocurrió. Olvídalo, eso no quemarla. Se puede. Sí, es que... No, es que no es justo. ¿Qué no es justo? ¿Sabes cuántos años les hemos pagado a los seguros? No solo de la fábrica, de coche, de casa, gastos médicos. La fábrica hace años que les damos un dineral. Y nos vamos a quedar así sin nada. No es justo, no, Julio, no es justo. No es justo, pero bueno, ¿dónde está mi papá? Ay, se fue a pedir dinero. Jugó su última carta con... ¿Con quién? Con Gloria Rivas. ¿La mamá de Miriam? Sí, sí. Ay, no. No. Necesito llegar a la fábrica de mi papá.
No pienso ir en transporte público. No sé ni cómo llegar. No puedo ahorita, Julio. Sigo en el CRIT con mi mamá. Sí, lo entiendo, pero es cuestión de vida o muerte, Miriam, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya tomé una decisión. Voy a quemar la fábrica. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco, Julio? No pienso estar viviendo como por diosero. No después de haberlo tenido todo. Y aparte, mi mamá tiene razón. Ya es momento de que la aseguradora nos regrese tanto dinero que les ha estado pagando a mi papá durante tantos años. ¿Qué quieres? ¿Verme como delincuente? ¿Eh? ¿Quieres que le hable a Monchito para que le venda la droga? A ver, no, ni una cosa ni la otra, Julio. ¿Me vas a llevar o no? ¿Sabes qué? Adiós, ya. ¿Mucho? No, hijo, ya casi acabo. ¿Puedo ir a dar una vuelta? No, hay mucha maquinaria y puede ser peligroso. Pero voy a ir a tomar fotos con el cel. ¿Sí? Bueno, está bien, pero por favor no toques nada. Sí. Con cuidado, Oscar. Sí. ¡Órale! ¡Qué tenebroso está aquí! ¿Hay alguien ahí? A ver si no se me aparecen algunas ratas gigantes. No, que no había nadie. ¿Qué quieres, Miriam? Por favor, Julio, deja todo. Estoy aquí afuera, tenemos que hablar. ¿Qué estás hablando? Claro que no. Yo no soy un cobarde como mi papá. No, no lo hagas. ¿Sabes qué? Ya, déjame en paz, ¿sí? ¡No lo hagas! ¡Que me dejes en paz, ya! ¿Qué? Yo no soy un cobarde. El cobarde es mi papá. Tengo que estar haciendo todo esto. Pero nos van a pagar todo. Lo del seguro, todo el dinero. ¿Foto? Dame el celular. No, ¡dame el celular! ¡Papá! ¡Oscar! 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 ¡Mándese! ¡Oscar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oscar! ¡Papá!